¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Culti, responsable de este espacio. Si vos ya me conocés y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conocés este canal, quédate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias. Y hasta la próxima. Y el combate estelar de la noche se realizará a la distancia de 10 rounds y estará en juego el título Latino Plata Super Welter del Consejo Mundial de Boxeo. En el rincón azul, con un peso de 66 kilos 806, 6 800. Récord oficial, 10 combates realizados, 8 triunfos, 2 derrotas, 2 ganadas antes del límite. Para el hombre del barrio, Sociedad Viejo de Esquel. Y ahora, en Comodoro Rivadavia, Chubut, el paisa José Alberto Barricas. Y en el rincón rojo, con un peso de 69 kilogramos, 6'9", récord oficial, 15 combates realizados, 13 triunfos, una derrota, un empate, 8 ganadas antes del límite. Para el Geste Morón, provincia de Buenos Aires, Quito, Emanuel Trump. Primer round. Juan Vargas. Tomás, el árbitro de combate. Usted podrá observar, Charito, que en la balanza... Bueno, vamos a tener cuidado con la cabeza, kilogramos. Los agarres y los golpes bajos. Y sobre todo los golpes... Y su rival 66-2, 800. Lo dijimos en la apertura. Rank confirma que se va a instalar dentro de la división Super Welter. Saca el celular, dale. Participa con la tarjeta. Segundos de la gente. El profesor Loyola en el rincón de Rank. Quien confirma el duelo de Brian Suárez con Albert Ramírez en el casino. ¿Eh? Lo que dijimos la semana pasada, rubricado por uno de los entrenadores del boxeador de Hurlingham. A boxear, bueno. El latino, Super Welter en juego. Un buen pro. Blanco y celeste el pantalón de Ram. El más brilloso, con botas rojas. Un buen boleado. El pantalón de Vargas. El paisa. Bien. Buen combate. Derecha y cuerpo por parte de Ram. Zurdo en punta para Vargas. Derecha y muñeco a la lona tremenda. Fugaz. 4. Como un flash. 5. Llegó volcada, lo dejó pasado de copas. 7. Se sacó 8, el bucal buscando más aire. Muy bueno. El boxeador del sur. Pajaritos en muy el bueno. Aire para el pobre paisa. Qué mano que metió Ram. Vamos, vamos rápido. Qué mano que metió Ram. No está parejo. Bien el paisa. Menos uno, Charito. Por escupir el bucal. Menos uno. Menos uno por escupir el bucal. Parejo. Menos uno por escupir. Profeso el bucal. Vamos. Insisto, fíjense, camina como qué sobre buena mano. El de Comodoro. No está bien. Ojo con esto. Cross de la mano que lo dejó turbado. Cross de izquierda. En el comienzo del combate. Excelente. Volcada y arriba de Ram. Genial. Capítulo 1, no se emplea todavía Ram, como volviendo a buscar su momento. Está como apurado, desacoplado el sureño. Claro. Que se mueve nervioso. Muy que bien. Mete la izquierda arriba. 1.22, tiene tiempo. El de Morón. Otra derecha arriba. Pómulo izquierdo. Ajá. De Vargas, inflamado y rojo. ¡Frec! Buena guardia. Frec pasa atrás. Vamos. El Ram tiene 8 de 13 por nocaut. Está acelerado el Ram.
Buen rama. El mismo quedó impactado por lo que consiguió. Excelente en el inicio. Excelente uppercut. ¡Break! Y está gancho mostrando Vargas. O quiere mostrar que está bien. Otra derecha, gancho amigo, de derecha. Que llegó regalado con la zurda baja. El de Comodoro, Se calcó la mano. En los cruces baja mucho la guardia y se mete con facilidad esa derecha arriba de Ram. Eso. Faltan 30 segundos para el cierre del capítulo 1. Preparen la lona de Madariaga. Está viendo un buen combate. Un buen round. Que puede haber una definición contundente. Otra derecha cruzada de Ram. Muy bien. Últimos 10. Capítulo 1 de 10. El título latino, excelente, la categoría Super Welter. Un rival que la pasó mal. Izquierda y a la lona. Dos, izquierda y a la lona. Tres, cuatro, no cinco, está bien. Seis, el boxeador de siete, Comodoro. Ocho. Le vuelven a prender el samba. Se acabó la vuelta. Rincones y un minuto como para resucitar. Segundo round. En este inicio donde pasó de todo. Tengamos en cuenta que Ram viene de perder por puntos con el misionero Cristian Ayala. En tanto, Vargas viene de vencer al catamarqueño Emiliano Iván. A boxear no se puede ni pestañear, arranca el capítulo 2. Ya fue dos veces a la lona el de Comodoro. Buen boleador. En realidad, naciones que viven Comodoro. Bien. Buen combate. Ante el de Morón, que vive Moreno. El Ram Vargas. Producción de torneos, la pantalla de Tex Sport, boxeo de primera, la etiqueta de casi 30 años. Ajá. Ustedes participan con la tarjeta de la gente del otro lado. Está pedido en la pelea. Muy bueno. Y de algún acierto más. Abraham. Mostró Ram que cuando llega su rival siente. Lo ha lanzado a la lona. Mucha actividad de Ram en la temporada 2021. Hizo 5 combates. En 2022 se está realizando el segundo. Qué buena mano. Zurda en punta, toca Ram. Otra izquierda. Al cuerpo. Cross de derecha. Afirma la derecha. Cross de izquierda. Ram supo combatir en el teatro del Madison Square Garden con promoción de Ludi Vela. Genial. Derecha y zurda arriba, arriba. Lo movió, Domina el combate. Lo hizo flamear. Le sacó el frío Ram a Vargas. Claro. Acá hay diferencia, pedazo de jerarquía y de físico, ¿no? Pesan las dos cosas. Excelente. A favor de Guido Ram. Desde el riñón de Vargas dicen que puede pelear el super ligero. Está peleando el super welter. Alto, alto. En la talla. Buena guardia. Cuerpo, en la estructura. Se nota eso, a simple vista. Buen ram. Avanzando el de Comodoro. Excelente, pesado. Izquierda abajo del hombre de Morón. Gancho de izquierda. Atención que Ram, ante cada avance de gancho Vargas de derecha, tiene la réplica. Anda con el dedo en el gatillo. Lo hace emplear en ataque. Saca la botella, al de Comodoro todo. Y enseguida desenfunda. Ojo las cabezas, 30 para el cierre. Vargas perdió por puntos en 10 vueltas con Rodrigo Coria y cayó por nocaut técnico en 8 asaltos con Leandro Fonseca. Opa, 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 lo volvió a mover. Un buen round. Llegó a la izquierda de Ram. A punto de cuenta tuvo el árbitro Tomás. A punto, ascendente, mano derecha. El upper, eso para desear. Lo vuelve a sacar con el cuerpo. Faltan 10. Llega la zurda, se pisan derecha arriba de Ram. Se acabó la vuelta, rincones. Tercer round. La primera fue empate. Comenzó. Y el sábado que viene tendremos acción. Bueno. En Rosario, Carlos Alaní Jr. ante Franco Cajal. Pero antes haremos una parada en Astana, en Kazajstán, con presentaciones de dos argentinos, de Sebastián Papeski y del salteño Durval Palacio. A boxear. Llega arriba. El boxeador de Morón, Basram, 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 Basram. Arriesga el de Comodoro, aguanta la zurda arriba. Lo mueven como al involteable. Vuelve a quedar erguido, parado, arriesgando.
Muy bueno. Una bomba de nocaut que puede llegar en cualquier momento. Lo movió de vuelta. Bueno. Estaba arriba. No está bien el de Comodoro. Un corte severo. Voló la toalla. Voló la toalla. Se acabó. Voló la toalla. Se acabó. Voló la toalla. El árbitro no acusó. No se percató Tomás de la toalla. Sí. Voló la toalla, Tomás. Voló la toalla, Tomás. Allá, allá, allá. Ahora sí. Señoras y señores. Igual convoca al médico como corresponde y se decreta el nocaut técnico. Acá hay técnico embebido en sangre, la sangre de su rival. Es Ram. Vuelve a la victoria en una gran presentación de manera contundente. Lo tuvo en jaque toda la pelea. Al pobre Vargas. Victoria de Gess en Teis Sports. La felicidad de Guido Ram. Que se vuelve a sentir ganador. Tomó la decisión de enfrentar a un rival de su medida en el combate pasado. Hablamos del misionero Cristian Ayala, donde terminó perdiendo por puntos en una de las mejores peleas de la temporada 2022, de lo que va del año, por supuesto. Y hoy no dejó dudas. Desde el inicio, amplio dominador de las acciones. Mientras compartimos lo mejor de este breve combate, donde Herrán dominó de principio a fin. Esta fue la primera caída de Vargas, producto de un envío sorpresivo, con dirección y potencia. Era cuestión de tiempo, por jerarquía, por contextura física, y por momento de carrera. Herrán empezaba a construir lo que iba a terminar siendo su victoria número 14 en el campo profesional. Y aquí lo vemos a Vargas una vez más en la lona y escuchando la cuenta del árbitro Gustavo Tomás. Después lo iba a empezar a acompañar un corte severo que iba a determinar la reacción de su rincón, porque desde el rincón del patagónico iba a volar la toalla marcando la señal de abandono para decretar el nocaut técnico en tres asaltos a favor de Guido Herrán, consiguiendo la segunda victoria en esta temporada 2022 y tratando de ser una figura sólida en el mercado nacional dentro de la categoría Super Welter. Esta es la última vuelta. Andaba a los saltos Vargas, no se podía afirmar. Herrán seguía marcando el tiempo y la distancia del combate. Ya estaba cortado, seriamente lesionado, volaba la toalla. Y una vez que se percató el árbitro Tomás de la incidencia, decretó el nocaut. Fallo de combate. Es ganador por nocaut técnico en el tercer round. Y se consagra campeón latino plata Super Welter del Consejo Mundial de Boxeo. El pibe de Morón. El Gess Guido Emanuel Schramm. Se hizo sentir Schramm en la noche de Madariaga. Victoria, nocaut técnico. Lo tuvo mal traer al pobre Vargas. La novena por nocaut de 14 victorias para este hombre que vuelve al sendero victorioso.